amamos, Señor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al grande soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, digno de recibir el amor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Vamos a escuchar a las mujeres. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana. A Jesús, Él es el que merece toda la gloria y la honra. Lo declaramos. Que se escuchen esas palmas. Yeah.
Lo único que quiero es adorar.
esta vida, pero Él pagó todo por nosotros en esa preciosa cruz. Gracias, Jesús, te adoramos por tu hermoso amor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo bueno que tú has hecho en nuestra vida, Señor Jesús. Te damos gracias por todos los hermanos que han podido acompañarnos, mi Dios. Te damos gracias por todas las personas que van a escuchar, Señor Jesús, esta enseñanza, Padre Santo, que tú has traído para nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, quita todo lo que esté estorbando, mi Dios. Quita todo lo que quiera venir a distraer, Padre Celestial. Quita todo, Señor Jesús, lo que quiera impedir, Padre Santo, que tu palabra caiga, Señor Jesús, en buena tierra. Te pido, Señor Jesús, bendiga, Señor Jesús, esta palabra, Padre Celestial, y para ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En esta hora vamos a abrir nuestra Biblia para no oír más cosas. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en Mateo, capítulo 7, versículo 15. Si se han podido dar cuenta, en domingos anteriores se ha estado hablando en este lugar del Sermón del Monte. ¿Cuánta inteligencia, cuánta sabiduría se ha repartido en ese Sermón del Monte? Y hoy no va a ser la excepción. El día de hoy vamos a seguir hablando de ese momento en que Jesús expuso el Sermón del Monte. Y los versículos que vamos a leer están ahí en el capítulo 15 al 20. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Amén. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fíjense que cuando yo era más joven o adolescente, porque joven todavía estoy, cuando era adolescente, cuando era un niño que iba a las escuelitas de verano y todo esto, yo escuchaba este texto, el de guardaos de los falsos profetas, el primerito, lo escuchaba. Y yo decía, pero es que ¿cómo el Señor Jesús dice eso? Si es bien fácil identificar a las personas que corrompen la palabra de Dios. Es muy fácil, no sé por qué el Señor Jesús dice eso, pero déjenme decirle que en la actualidad es muy importante lo que se está diciendo en este versículo. Yo cuando era adolescente no lo creía porque no tenía un panorama abierto. La verdad es que me limitaba a mis escuelitas de verano, me limitaba a mi reunión de los martes, de los domingos, me limitaba a eso. Y yo decía, es muy fácil identificar a quienes corrompen la palabra de Dios. Es facilísimo. Yo no sé por qué el Señor le invirtió tiempo a esto. Entonces, cuando yo voy creciendo y las redes sociales también van creciendo y muchas cosas, nos vamos dando cuenta de que en verdad hay personas que corrompen la palabra de Dios y que en verdad hay personas que cambian textos a su conveniencia. ¿Para qué, hermano? Para destruir, para dividir, para crear falsas doctrinas. Y créanme que esto que el Señor Jesús quiere hablar en esta hora es importantísimo. Y si el Señor Jesús está abriendo este espacio para que tú y yo conozcamos, es porque sabe que en estos momentos, no me dejarán mentir, con la pandemia crecieron infinidad de personas en las plataformas de redes sociales que daban su punto de vista por la palabra de Dios, que daban mensajes de aliento para que no cayera nuestro ánimo en esta situación tan difícil que estamos viviendo. No me dejarán mentir que se levantaron grandes motivadores que conocen la palabra de Dios, mas sin embargo no quiere decir que esta sea edificante para nuestra vida. Hoy el Señor Jesús nos quiere decir en este texto que pongamos atención. Les voy a pedir que me ayuden a leerlo, ¿les parece? Para poder involucrarnos todos. Vamos a leerlo el versículo 15 nada más.
Vamos a leerlo todos fuerte a una sola voz. Si me pueden ayudar en ponerlo para que todos lo leamos y podamos comprenderlo en esta hora. Mateo capítulo 7, versículo 15. Solo el versículo 15. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Guarda. Amén, aleluya. Guardaos. Lo que yo entiendo en este texto es un texto de advertencia. Hey, hijos, advertencia. Si yo pudiera ponerle un emoji a este texto, sería una lucecita de una sirena. Advertencia. Este texto es advertencia. Tengan cuidado. ¿Es fácil identificarlo? Sí, es fácil identificar a un hijo de Dios, aquellas personas que corrompen. Mas sin embargo, no todos están atentos a eso y se dejan guiar por lo que te dicen. El Señor Jesús nos dice en esta hora: cuida tu oído. ¿A quién le estás prestando tu oído? ¿Saben que muchas veces nosotros creemos que estas palabras se limitan a personas que están enfrente de una plataforma social, que son la cara y que empiezan a hablar cosas y corrompen la palabra de Dios, o empiezan a hablar cosas de motivación que lo único que hacen es motivarte psicológicamente, mas sin embargo lo espiritual sigue ahí amedrentado? Y déjame decirte que la solución va a ser mínima, va a ser 1 o 2, 3 días o 4 días, vas a sentir esa motivación de ese motivador, pero después vas a quedar igual. El único que puede transformar las cosas son estas personas que han decidido caminar con Cristo. Veíamos la palabra de Dios hace poco, que el camino del Señor es estrecho, mas el camino del mundo es grande. El camino del Señor es estrecho, y déjenme decirle que pocos son los que caminan en él. Y a esos pocos son los que tenemos que abrirle nuestro oído. A esos pocos son los que tenemos que ponerle atención. Dice aquí en este texto, en conclusión decimos, ¿sabes qué? El Señor Jesús nos dice: atentos, hijos. Si tú quieres ser un hijo de Dios y crecer y madurar en la presencia del Señor espiritualmente, está atento tu oído. ¿A quién le estás prestando tu oído? Déjame decirte que esto no se limita a esas personas que están en una plataforma o que están en un púlpito, porque hay personas, como dice la palabra de Dios, que se visten de ovejas y corrompen las palabras de la Biblia. No se limita a ellos. También se puede prestar en tu vecina, en tu vecino, en un miembro de la iglesia. Esas personas a las que les prestamos nuestro oído para un consejo cuando nos sentimos mal, y quizá el consejo que nos puedan dar no va a ser edificante para nuestra vida. Es por eso que el Señor Jesús hoy en esta hora nos da esta enseñanza. Y no nos quedemos preocupados por este texto, porque el Señor Jesús nos da la respuesta y nos dice: no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija, yo tengo la solución para que puedas identificar a estas personas. Quizá muchos de nosotros ya conocemos este texto y ya lo leímos y ya sabemos por dónde va encaminado, pero habrá otros que para ellos es nuevo y es importante que se lo digamos. Y las personas que ya lo conocen, es importante que lo reforcemos, es importante que lo amarremos y que digamos: oye, sí es cierto, hay infinidad de motivadores que conocen la palabra de Dios y hasta en sus motivaciones nos dan la palabra de Dios. En las fábricas, quizá por ahí, para que la producción crezca, llevan a un motivador y de repente el motivador se avienta un texto de la palabra de Dios y luego tú: wow, sí es cierto, wow, oye, ese hermano debería de predicar, pero cuando ni siquiera ha aceptado a Cristo en su corazón. Pero este tema lo vamos a ver más adelante en estos textos que el Señor Jesús expuso, habló en el Sermón del Monte. Señor Jesús nos dice, primer versículo que acabamos de leer: atentos. Cuidado, ¿a quién le están prestando sus oídos? Cuidado, ¿a quién le están pidiendo un consejo? ¿Y de quién lo están escuchando? Pongan atención, cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tengan cuidado. Ese es el primer versículo que acabamos de leer ahora. El Señor Jesús nos dice: tengan cuidado. Vamos a estar atentos. ¿A quién le prestamos nuestros oídos? Pero el Señor Jesús nos da la solución y nos da la respuesta más adelante.
Vamos a leer ahí todos el versículo número 16. Señor Jesús nos da dos aspectos para poder identificar a estas personas. Y si me ayudan a leerlo en el versículo 16, bien fuerte todos a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La palabra del Señor Jesús inmediatamente nos advierte y nos dice: hey, pongan atención, cuidado, hijos míos, cuidado, porque hay gente que se viste de lobos de ovejas. ¿Cómo puedes identificar a estas personas? Por sus frutos. Por sus frutos los vas a conocer. Miren, dice la palabra de Dios ahí en la versión de Dios habla hoy. Nos dice: por sus acciones. Por sus frutos, sus acciones. ¿Cuál es el trasfondo de todas sus acciones? ¿Cómo se comportan ellos? Muchas veces un consejo puede venir de una persona que ni siquiera ha aceptado a Cristo en su corazón. Yo les quiero decir, ¿es un buen consejo? Si nosotros difícilmente, que tratamos de hacer las cosas bien, quizás seamos más cuidadosos al momento de dar un consejo, porque no sabemos si va a ser edificante, mas sin embargo le pedimos la guianza al Señor Jesús para que nos ayude y poder dar un consejo. Una persona que no conoce de Cristo, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, ese consejo difícilmente va a ser bueno. Como les mencionaba, habrá motivadores que conocen la palabra de Dios y el consejo pueda ser muy dulce, mas sin embargo este no llega a edificar tu vida. Lo único que quiere es dividir, lo único que quiere es separar. Tarde que temprano te vas a dar cuenta que ese consejo no fue edificante para tu vida. Quizás lo fue uno o dos días, poquito. Pero el Señor Jesús nos dice: ¿cómo puedes identificar a estas personas que no están exclusivas en una plataforma, en un púlpito, en un escenario, hablando en YouTube o en las redes sociales? No son exclusivos de ellos. Estas personas también están quizá como miembros de una iglesia, vecinos de tu cuadra. Estas personas también están ahí dándote quizá un consejo que no es edificante para tu vida. Y la manera de que lo podemos conocer, dice el Señor Jesús, que es por sus frutos, sus acciones. El trasfondo de todo esto, muchas de estas personas lo único que quieren es alimentar su ego, las riquezas, los likes, las vistas. Muchas de estas personas, ese es su único propósito. Y se podrán saber la Biblia entera, mas si no está Cristo en su corazón, difícilmente este consejo va a ser fructificante para tu vida. Hoy el Señor Jesús te dice: pon atención a quién le estás prestando tu oído. Y la manera de que lo puedes identificar es por sus frutos, es por sus acciones. Después, más adelante, dice el texto, aquí mismo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible que de una rama de espinas yo pueda sacar una uva. Es imposible. Aquí nos pusieron ramitas bien bonitas. Pero es imposible que yo pueda sacar de unos espinos una uva. El Señor Jesús usando toda su inteligencia, su máxima expresión, para que lo podamos entender. Es imposible sacar un buen consejo de una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón. Es imposible. El Señor Jesús nos da este ejemplo y nos dice: es imposible que pueda sacar uvas de los espinos. La verdad es que no soy muy de agrícola o de conocedor de herbolaria, o no sé si estoy usando los términos correctos, pero por ejemplo yo no conocía el higo de los abrojos. O sea, en realidad no sé de qué árbol vienen los higos, pero saben bien ricos. Pero el Señor Jesús nos da un ejemplo y nos dice yo con el que me quedo y con el que conozco más palpable es de los espinos. No puedes sacar uvas de los espinos, no lo puedes hacer. Entonces el Señor Jesús nos dice: no puedes tener esta buena intención quizá de estas personas si no han aceptado a Cristo en su corazón. Más adelante el Señor Jesús nos da otro aspecto que en este versículo que acabamos de leer
por ahí nos fue encaminando. Primero nos dijo, por sus frutos los conoceréis, y luego nos hizo una pregunta para que nos fuera encaminando en este siguiente texto. El siguiente texto lo vemos ahí en Mateo capítulo 7, versículo 17 y 18. Amén. Cuando lo tengan ahí, me indican con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7, versículo 17 y 18. Vamos a leerlo todos juntos. Yo les voy a ayudar. Una, dos, tres. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. La palabra de Dios es bien clara. El segundo aspecto en el que podemos identificar a estas personas es el árbol. El Señor Jesús ejemplifica la vida de nosotros en un árbol. Es imposible que un árbol bueno dé malos frutos y un árbol malo dé buenos frutos. Voy a leerles ahí en Juan capítulo 15, versículo número 5, para reforzar un poquito de lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios, el fruto va a ser malo. El fruto no va a ser bueno. El fruto va a estar podrido. El fruto no va a servir. Eso es lo que el Señor Jesús nos dice. Primer aspecto, tengan cuidado a quién le prestan tus oídos. ¿Cómo podemos identificarlo? Por sus frutos, por sus acciones. Y el Señor Jesús nos dice, hey, es bien fácil identificarlos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Una persona mala no puede dar buenos frutos. No puede hacer buenas acciones. Una persona buena puede dar buenos frutos. Tiene buenas acciones. Una persona buena, ¿quién es esa persona buena? La que ha aceptado a Cristo en su corazón. La que día con día toma esa valentía de decir, yo voy a caminar por ese camino estrecho. Y que toma esa responsabilidad y dice, yo voy a caminar por ese camino estrecho. A esa persona, esa es la que podemos decir, de aquí puede venir un consejo bueno. De aquí puede salir algo que fructifique mi vida. Porque una, la experiencia de ir caminando por ese lugar no es fácil. Y lo más importante es que tiene a Cristo en su corazón. Y seguramente lo que va a querer es edificarme, no maltratarme o no sobajarme o no darme un consejo que a la larga va a ser de perdición para mi vida. El Señor Jesús en esta hora nos da esta enseñanza, sin duda alguna es porque es esencial y es primordial y se requiere que todos podamos aprender y podamos tener esta madurez como hijos de Dios para poder comprender a quién le estamos prestando nuestro oído, a quién le estamos dando nuestra atención. Vamos allí a Lucas capítulo 6, versículo 45. Yo se los voy a leer, pero sí me gustaría que lo tuvieran ahí para que vieran cómo la palabra de Dios es tan linda y nos puede hablar de distintas formas y de todos lados dentro de la palabra de Dios. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tu exterior es el reflejo de tu interior en palabras y hechos. En los frutos, tu exterior es el reflejo de tus frutos en palabra y hechos. Por eso el Señor Jesús nos da esta enseñanza el día de hoy y nos dice, tengan cuidado a quién le están prestando sus oídos. Vamos a analizar bien a estas personas. Y como le repito, estas personas pueden estar en un púlpito, pueden estar en una plataforma, pueden estar allí al lado de ti, en un vecino, una vecina, dentro de la iglesia, no lo sabemos, o va a otra iglesia, no lo sabemos.
Pero estas personas no se limitan aquí. Esto nos dice el Señor Jesús, es en general. Aquellos que se dicen ser cristianos en general. Tenemos que cuidar y tenemos que poner en balanza a quién le estamos prestando nuestros oídos. Nos da estos dos aspectos muy concretos y certeros y nos dice por sus frutos y sus acciones. Perdón, hermano, que sea muy repetitivo, pero es importante que quede bien claro, por sus frutos y por el tipo de persona que es. Por sus acciones y por el tipo de persona que es. Si ha aceptado a Cristo en su corazón, puede venir un buen consejo. Si no tiene a Cristo en su corazón, aguas. Podemos poner en balanza y decir, ¿esto me sirve o no me sirve? Y le repito, esto puede venir de cualquier lado. Ahorita es muy común dentro de las redes sociales y es muy fácil decir, vamos a ver ahora porque hay bastantes, hasta nosotros salimos ahí, pero hay bastantes. Pero decimos, voy a ver este. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que poder poner en balanza. Poder decir, oye, esto sí viene de Dios o no viene de Dios. Como les decía, cuando yo era adolescente me costaba mucho trabajo pensar que alguien podía corromper la palabra de Dios. Pero sí las hay. Hay personas que de repente empezaron a salir infinidad de ramas dentro del cristianismo. Árboles malos dentro del cristianismo, enseñanzas malas, corrompidas a su manera, a su forma de ser, que esos son los que tenemos que tener cuidado. Esos son los que tenemos que poner toda nuestra total atención. Continuando con estos versículos que estamos leyendo, antes de leer el versículo 19, me gustaría leerte la palabra de Dios que dice allí en Jeremías capítulo 13, versículo 25. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías, capítulo 13, 23 al 25, perdón. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en mentira. El Señor Jesús aquí va abriendo el camino al siguiente versículo que vamos a leer. Nos reafirma y nos dice, es imposible que un leopardo limpie sus manchas. Es imposible porque... Dice, ¿cómo una persona va a hacer el bien si está habituada a hacer el mal? Nos deja bien claro eso, lo que veníamos leyendo en versículos anteriores. Pero después, ojo con lo que dice después. Empiezan las consecuencias. Empiezan las consecuencias de estas personas que están actuando de esa manera. Vámonos una vez más a Mateo capítulo 7, versículo 19. Aguas con estas consecuencias. El Señor Jesús nos va dando en 5 versículos una enseñanza increíble, una sabiduría increíble, que de esto es lo que debemos de empaparnos día con día. Y en este texto que acabamos de leer en Jeremías nos va abriendo el paso para decir, tranquilo, con estas personas que hagan eso, hay sus consecuencias, van a traer sus consecuencias. Lo tenemos ahí, Mateo capítulo 7, versículo 19. Amén, amén, todos gritan. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí es donde nos ponemos nosotros a reflexionar. ¿Seré yo un buen árbol? ¿Estaré dando buenos frutos? Esto no se limita a las personas que están aquí. Imagínense, si yo cuando estuve estudiando esto, yo me hice esa pregunta. Y a lo mejor usted que puede estar sentada ahí puede decir, ay, bien a gusto, yo ni siquiera hablo, aguas.
Yo ni siquiera expongo, yo ni siquiera hago esto, yo ni siquiera hago aquello. Pero no se limita a nosotros, es a cualquiera que está en la congregación. Yo también fui un congregante, yo también esta palabra tenía que ser muy cuidadoso de decir, oye, ¿yo seré buen árbol o seré un mal árbol? ¿Estaré dando buenos frutos? Échense un clavado en su vida. Nuestras acciones determinan si somos buenos árboles o malos árboles. Espero que estén todos así porque estén diciendo, ah, me estoy echando un clavado en mi vida. Que estén todos diciendo, no, espérame, Abel, estoy investigándome, ah, caray. Para nosotros es muy difícil, la verdad. Yo respeto mucho a las personas que se paran aquí. Hoy el Señor Jesús nos da el privilegio, nos da el honor. En serio, yo estoy bien agradecido con el Señor, pero es una responsabilidad increíble. Es una responsabilidad enorme. Que habrá gente que le gusta hacer esto o que le gusta este tipo de atención por la fama, por otras cosas, no lo sé. Pero yo se lo dije una vez a Víctor, es que yo tengo mucho miedo con ninguna mala intención, pero quizá dar un pensamiento mío que no esté de acorde a la palabra de Dios. Tengo mucho miedo a eso. Me preocupa bastante. Pero por lo único que podemos hacer es estudiar y tratar de ser buenos frutos, tratar de dar buenos frutos y tratar de ser buenos árboles día con día. Decir, yo me esfuerzo, Señor Jesús, para agradarte día con día. No hay perfecto ni aún uno, pero yo me esfuerzo, Señor Jesús. Yo trato de hacer lo mejor para ti, mi Dios. Y es por eso que yo digo, yo respeto mucho a estas personas. Y me costaba bastante pensar que haya personas que se vistan de ovejas para tratar de dañar al pueblo. Pero sí las hay, hermano, sí las hay. Que buscan otros afanes, que buscan otros propósitos. Y es por eso que el Señor Jesús nos dice, en esta hora nos está dando esta bonita enseñanza. Tengan cuidado, hermanos, a quién le estamos prestando nuestro oído. Y tengan cuidado si de nosotros están saliendo consejos que no edifican a los demás cristianos. Es una palabra directa, pero no tiene por qué ser dura, porque yo sé que tú eres un buen hijo de Dios. Dura es para esas personas que están haciendo esas actividades, haciendo ese tipo de consejos, dando ese tipo de consejos. Dura para ellos. Pero ¿saben qué hacen ese tipo de personas? Le dan la vuelta a esta página. Se podrán saber la Biblia, pero cuando vienen este tipo de cosas dicen, vámonos a la que sigue. Y es por eso que el Señor Jesús les dice, a ese tipo de personas, como le pasa a un árbol que no da buen fruto, oye, este arbolito no da buen fruto, al fuego. Dice la palabra de Dios allí en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Hablando un poquito de las consecuencias que van a tener este tipo de personas que hacen estas actividades. No pasan desapercibidas. Quizá para algunos podríamos decir, wow, qué bonito habla, wow, lo que dice. Es que en serio, Abiel, me llenó las palabras que dijo. Tengan cuidado, no pasan desapercibidas. Quizá para nosotros podrán pasar desapercibidas, pero mira lo que dice Gálatas capítulo 7, versículo, perdón, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Quizá para nosotros puedan ser unos grandes oradores, personas que hablan de lo mejor, elocuentes, de buen ver, que atraen nuestra mirada y atraen nuestra atención. Mas sin embargo el Señor nos dice que no van a pasar desapercibidos. Quizá para ti puede pasar desapercibido, pero para mí no va a pasar desapercibido. Dios no puede ser burlado. Si estamos dando un mal consejo, si hay personas que dan malos consejos, Dios no puede ser burlado.
Si tu intención a dar ese consejo es dividir o es traer un beneficio para tu vida, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si tu intención es la fama y las riquezas y otras cosas que te puedan satisfacer en esta vida social, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No es fácil lo que se está hablando en esta hora, porque sin duda alguna todos podríamos decir: oye, Dios, es que nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto. Pero Dios conoce tu corazón y Dios sabe lo que hay dentro de ti. Por sus frutos, sus acciones, tus acciones, eres un hijo de Dios. Dios conoce tu vida. No te sientas triste ni condenado. Condenado a aquellos, los que actúan mal y los que lo hacen con alevosía y ventaja. Pero Dios conoce tu vida y Dios conoce tu corazón. No es fácil dar un buen consejo de la palabra de Dios. No es fácil, es difícil. Trae sus momentos apremiantes y decir: ay, Señor, ¿en qué me metí? Pero el Señor Jesús conoce tu vida y sabe lo que hay dentro de tu corazón. Sabe si en verdad eres un hijo de Dios, si has transformado tu vida. Porque las personas que no hagan esta actividad de conocer a Cristo en su corazón, difícilmente van a dar un buen consejo, difícilmente va a ser de fructificación para tu vida, difícilmente. Y estas personas, el Señor Jesús, como ya lo hemos venido diciendo y lo dijeron de hecho la semana pasada, hay una consecuencia. Aquí nos dice el Señor Jesús en la palabra de Dios: a este árbol yo lo agarro y lo echo al fuego. Hay una consecuencia. Es duro, pero lo tenemos que decir para que después no digan: a mí no me dijeron, yo no sabía. Es duro, pero hay una consecuencia y es importante que lo sepamos. Mas sin embargo, que esto no sea un detonante para cambiar nuestra vida, sino que sea el amor de Cristo, el caminar con el Señor Jesús, y que este tipo de cosas ni siquiera nos pase por la mente, porque es: oye, yo estoy bien con el Señor, yo estoy tranquilo, no hay ningún problema. Vamos a seguir más adelante y dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 7, versículo 20, que es de los primeros de la lectura que leímos al principio. Dice: así que por sus frutos los conoceréis. Por sus acciones, el Señor Jesús termina reforzando y diciéndonos a nosotros como sus hijos que por sus frutos vamos a conocer a todos esos lobos rapaces. Conclusión: por sus frutos los vamos a conocer, a todos esos lobos rapaces que lo único que tratan es de dividir, o quizá buscan otros propósitos en su vida, lo que sea, pero los vamos a descubrir por sus frutos. Recalca y dice: por sus acciones los vamos a conocer. La palabra de Dios nos dice ahí en Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Cuando lo tengan, me indican con un amén. Dice la palabra de Dios para ti y para mí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así las otras personas, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A mí me gusta bastante el versículo número 3, que dice: será plantado como árbol junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa es nuestra aspiración como hijos de Dios, hermano. ¿Hay consecuencias? Sí las hay, ya las vimos. No se preocupe, ya no vamos a hablar más de eso porque está muy feo.
Pero sí hay consecuencias, sí las hay, aquí vienen. Pero si tú eres un hijo de Dios, serás un árbol plantado. Serás un árbol fuerte que da su fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Queremos recalcar y enfatizar que sí hay consecuencias para esas personas, sí las hay. Pero tú no eres de esas personas. Tú eres un hijo de Dios que ha decidido caminar por ese camino angosto. Y eres un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. Llevémonos esto, hermanos, en nuestro corazón. Y que esta enseñanza haya sido edificante para nuestra vida. Es importante identificar a quién le estamos prestando nuestro oído. Pero también es importante analizarnos a nosotros mismos y decir, ¿somos buenos árboles o somos malos árboles? Les mencionaba al principio que quizá esta no es una prédica que va a ser increíble, así de arrebatamiento, no sé, de unción. Pero sí es de gran enseñanza, hermano. Y es bien importante que la conozcamos. Y más en estos tiempos que se ha abierto infinidad de cosas dentro de las redes sociales o en la congregación, con tus vecinos. Es importante que lo sepamos. Es importante que lo tengamos dentro de nuestro radar. Somos hijos de Dios y el enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere mantenernos quietos, quiere mantenernos abajito, quiere decirnos, tú no te preocupes, tú no hagas nada, tranquilo. Mas sin embargo, el Señor Jesús nos dice que un hijo de Dios da buenos frutos. ¿Cuáles son esos frutos, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos de un verdadero hijo de Dios. Y esos son los que debemos de prestar atención cuando venga un consejo de ellos. Es importante lo que hemos hablado el día de hoy, que espero que sea gratificante, que sea bueno, que haya caído en buena tierra y que sea para los que ya lo conocen, volverlo a amarrar y decir, sí, cierto, había descuidado un poquito esto. Y para los que no los conocen, espero que haya quedado muy claro que ese es el principal objetivo de esta hora. Que podamos comprender y podamos tener en el radar a qué es lo que nos estamos enfrentando. ¿Cómo es que el Señor Jesús quiere venir a destruir y a quitar la bendición que hemos venido trabajando día con día? Qué injusto, ¿no? Día con día nos esforzamos para que por prestarle el oído a una persona, nuestra bendición venga abajo. Todo el esfuerzo que hicimos y todo lo que hemos trabajado para prestarle el oído a alguien, se derrumbe todo eso. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos la solución en la palabra de Dios. Tenemos nuestras herramientas en la palabra de Dios. Tenemos nuestras formas de poder identificar y de poder salir adelante. En esta hora me gustaría que se pusieran de pie, si gustan acompañarnos de pie. Y vamos a darle gracias al Señor por esta bonita enseñanza, esperando que haya sido muy clara, esperando que haya sido refrescante para su vida y esperando que haya sido útil, que haya sido de bendición para nuestra vida. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que esto que aprendimos el día de hoy no lo echemos en saco roto, sino que lo podamos poner en práctica y podamos analizarnos y podamos identificar y podamos corregir y podamos tomar acciones como verdaderos hijos de Dios, mesurados, con fe, con templanza, reaccionar ante este tipo de embates como todos unos verdaderos hijos de Dios, como lo que somos. En esta hora cierra tus ojos y empieza a darle gracias al Señor, empieza a bendecir la palabra de Dios y lo que hemos aprendido el día de hoy, esta enseñanza que sea refrescante para nuestra vida y que sea de mucha utilidad. Esperamos que haya sido muy didáctica, entendible, y que la podamos
comprender y echar en buena tierra. Que ese es nuestro principal objetivo. Todos estamos en el mismo camino y todos tenemos que poner atención a esto que el Señor Jesús ha hablado a nuestra vida. Todos, sin excepción de persona. Aún los niños están aprendiendo a ser unos buenos hijos de Dios. Y eso es nuestro único propósito en este lugar, que seamos buenos hijos de Dios y que sigamos creciendo espiritualmente, que sigamos desarrollándonos espiritualmente. Bendito Dios y Padre celestial, te doy muchas gracias, Señor Jesús, por la palabra que se ha expuesto el día de hoy. De todo corazón, Señor Jesús, y con un clamor te lo ruego, Padre Santo, que haya sido de bendición para cada uno de los que lo escuchamos, Señor Jesús, para cada uno de los que la recibimos, Padre Santo, que haya quedado, Padre Celestial, entendible de la mejor manera, Padre Santo, para poder seguir creciendo dentro de tu camino, Señor Jesús, que ese es nuestro principal y único objetivo, Señor. Crecer en tu camino, agradarte a ti, Padre Celestial, día con día. Que un día tú puedas voltear y decir: este es mi hijo amado, el que yo quiero mucho, y se ha esforzado por caminar por ese camino estrecho. ¿Cómo no he de ayudarle? ¿Cómo no he de bendecirle? Ese es nuestro único propósito, Señor Jesús, enamorarnos de ti cada día más y más. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que haya caído en tierra fértil, Padre Santo. Que haya caído en tierra fértil, Padre Santo, y que crezcan árboles buenos, Señor Jesús, y que den frutos buenos, Señor Jesús, el día de mañana. Te doy muchas gracias, Señor Jesús. Bendice tu palabra, Padre Celestial. En esta hora empieza a hablar al Señor, empieza a glorificar al Señor. Ya hemos orado por la palabra de Dios, pero ahora en esta hora dale gracias, glorifícalo, alábale, que este es el momento indicado, este es el momento preciso. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Da mi vida. Soy, Señor, todo cuanto tengo.
agua para que crezcas tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor.